Falso. Además, yo no conozco a ninguna mujer constantemente relajada. Mirad, se calcula que solo la mitad de las mujeres que no se quedan embarazadas buscan ayuda y que solo el 22% llegan a recibir tratamiento médico. En muchos casos se debe a falta de información o información inadecuada. Y cuando buscan ayuda, con frecuencia es solo para tratamientos alternativos como homeopatía, acupuntura, recolocación del útero, etc. Todo esto puede ayudar a reducir la ansiedad, pero no hay ninguna base científica ni estadísticas que confirmen su efectividad. Solo consiguen hacer perder el tiempo y las esperanzas.